Espíritu Santo, llena mi alma y santifícame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, toca lo más profundo de nuestras almas. Remueve los defectos que ofenden el Sagrado Corazón de Jesús y enciende tu luz cuando la oscuridad quiera visitarme. Dame las fuerzas para continuar fiel en este camino de oración y ayuno y bendice a todos los que también en este tiempo lo están realizando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Séptimo día de nuestro ayuno. Vamos a reflexionar sobre la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Pensemos y reflexionemos en los momentos en los cuales hemos maldecido a una persona. ¿Alguna vez ha salido de tu boca esa palabra? Maldita esa persona, o te maldigo, o que te vaya mal, que haya ruina en tu casa, que todo lo que haga nunca te prospere. ¿Será que alguna vez ha salido eso de nosotros? Pues nos dice esa carta del apóstol Santiago de que no debe ser así, hermanos, porque con esa misma boca tú también alabas a Dios, bendices al Señor. No puede salir maldición y bendición. Una persona que maldice a otra, solo maldición, va a estar contaminada su alma de esa maldición que sale de su boca. De lo contrario, una persona que se encarga de bendecir a otra o de desear bendición a otra, mucha bendición también le llegan a ellas. Muchos consideran ese pecado como algo inofensivo, tanto así que ni siquiera lo confiesan. Y si en algún momento tú deseaste mal con tu mente, incluso lo deseaste con tu corazón, o maldijiste a alguien, si fue con la mente o con tus palabras, trata de buscar esa reconciliación con el Señor. Ve a la confesión, saca eso, rompe cualquier cosa que se haya atado y pídele al Señor por esa persona, pero pídele por bendición, por prosperidad, que el Señor lo salve, que el Señor lo restaure, que el Señor lo bendiga. Si alguna vez en tu vida has pensado mal o le has deseado mal a una persona, hoy en ese ayuno pídele al Señor por esa persona, por muchas bendiciones, para que el Señor del cielo la tome y la cubre de todo lo que necesite. Principalmente la conversión para que llegue a la salvación. Por otro lado, si has sido tú víctima de alguna maldición, quizás alguien te ha maldecido o has escuchado que alguien te ha deseado el mal, este ayuno, entrégaselo al Señor para que rompa cualquier cadena, cualquier atadura, cualquier cosa que te hayan dicho, cualquier maldición, pero pídeselo así al Señor. Señor, si hay alguna maldición sobre mí o sobre mi familia, o quizás alguien ha deseado mal a mi familia, te pido que por medio de este ayuno, Señor, me ayudes a romper toda clase de maldición, toda clase de atadura, todo demonio que quizás haya sido enviado y que de pronto mi familia, alguna puerta haya estado abierta por el cual el demonio haya entrado a atormentarnos, quizás a robarnos paz, a robarnos bendición. Pídele al Señor y recuerda siempre cuando hay confesión, comunión, adoración al Santísimo, verdadera recta intención de corazón, tú vas cerrando todas esas puertas que a veces se abren por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios, por ofender al Señor, se van abriendo y por ahí el mal entra. Pero si nos mantenemos fieles al Señor,
en la gracia del Señor. Entonces vamos a mantener la puerta cerrada. Cuando alguien llegue, quiera nuestro mal, quiera maldecirnos, quiera desear cosas en contra de nosotros, va a encontrar esa puerta cerrada. No va a poder tocarnos porque es la gracia y la protección de Dios que está sobre nosotros. Por eso, si tú has sido de pronto víctima o has escuchado o sientes que alguien te desea mal, ora, ora con fe, mantente firme, aléjate del pecado, aléjate de todo que pueda abrir esa puerta por la cual esa maldición pueda entrar. Ofrezcamos ese séptimo día de nuestro ayuno, orando por las personas que quizás están sufriendo por alguna maldición, también por nosotros si en algún momento fuimos víctima de ellas, también por cada una de las intenciones que ustedes ahora van a colocar aquí. Recibe, Padre Santo, cada una de las intenciones que estos tus hijos han venido a presentarte hoy aquí. Que sea tu mano protegiéndolos de todo mal. La sangre preciosa de Jesús cubriendo y protegiéndolos. El manto de María también junto con San José y San Miguel. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, llena mi alma y santifícame. Dios les bendiga.